Cristo de la Exaltación. Llegada de el crucificado de la Exaltación a la tribuna de los pobres, se ha levantado el trono y ahora se interpretará la marcha que va a acompañar esa marcha de la banda de corneta y tambores de la Archicofradía de la Esperanza. Thank you.
el paso del crucificado de la exaltación y también a estos momentos del paso por la tribuna de los pobres, el que realizaba la paloma por la tribuna oficial. Vamos a ir agradeciendo a Juan Lupiáñez, hermano mayor del Rocío, la presencia. Y hablando de tribuna, Juan, y ya sé que tienes que marcharte, pero han surgido a raíz de la tribuna principal diferentes divergencias entre si hay o no posibilidades de cambios estructurales para un futuro, y porque hay personas que sí han estado quejándose de la visibilidad de la misma, sobre todo en la parte alta, en la parte última, que se ha echado hacia atrás y han retranqueado la visión de las mismas. Bueno, la tribuna sí. Bueno, el problema de la tribuna ha sido que, como presidente de la comisión de tribuna, pues yo solicité y pedí una tribuna que queríamos en sí hacerla más pequeña. El problema no es el metro que se ha ido para atrás, que solo se ha ido un metro o metro y medio, sino que el escalón que hemos puesto en la tribuna ha sido de 25 centímetros, que fue lo que se le pidió a la empresa, que se realizara la tribuna en esos 25 centímetros. Y esa poca altura, pues ha bajado la tribuna con unos 4 metros, pero esa poca altura no permite la visibilidad desde atrás. Al no haber tenido tiempo de hacer unas pruebas en su día, que como queríamos, pues estuvimos montando. Y pues el resultado ha sido pues la verdad que nefasto, ¿no? Y que la visibilidad en la tribuna en esa poca altura pues no es buena, ni buena ni media. Entonces, como presidente de la comisión de tribuna, la verdad que yo pienso que tenemos que reconocer que me equivoqué y que la agrupación de cofradía, que es quien está detrás, pues también se ha equivocado en este planteamiento que hemos hecho. Y pedir disculpas al usuario y que pues para el año que viene pues la tribuna pues volverá a subir a los 9 metros de altura.